Hola, te habla Rubén Cedeño desde la Quinta Avenida en el Guggenheim Museum. Este es un museo muy particular, que si venimos a ver obras de arte, la primera obra de arte es la propia arquitectura del museo, hecho por Wright. Este museo está dedicado a obras de arte contemporáneas, después del impresionismo, y atesora aquí obras maestras de todos los periodos, vamos a decir, después del rompimiento de la línea y de la forma que caracteriza el arte contemporáneo. Este museo tiene un significado muy especial para mí, porque, bueno, yo no nací aprendido. Yo no entendía el arte contemporáneo, yo no entendía a Picasso. Y estaba más joven que ahora y decidí venirme para acá y por ley del uno le dije a Picasso, explícame el arte contemporáneo. Entré al museo y me senté frente a una obra de él que creo se llama La Mujer de los Cabellos Amarillos o del Pelo Amarillo, algo así. Y ahí me senté y estuve el tiempo necesario hasta que comprendí, entendí el arte contemporáneo sin leerlo en ninguna parte, sin que nadie me lo explicara, hasta el presente. Así que veamos todo de lo que podemos disfrutar dentro de este museo propio de esta era. Observen esta maravillosa arquitectura. Sigan admirando lo fantástico de esta arquitectura, donde el propio museo es la primera obra de arte. El museo está ofreciendo obras de el artista contemporáneo Camps. Y alrededor de todo este caracol que ya han visto, se exponen las obras de este artista tan celebrado en la actualidad. Obras de Nick Cave. La Mujer de Pelo Amarillo de Picasso fue la que me enseñó a mí a comprender el arte contemporáneo.